Buenas noches. Vamos a continuar con la Mishnah 13 del tercer capítulo del Pirkei Avot. Esta es una Mishnah muy corta, pero no, con es, no por eso con menos enseñanzas para la vida. Y ahorita vamos a hablar de Rabbi Ishmael. Dice Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael solía decir. Es una frase. Voy a leerla y ahorita voy a hablar un poquito de quién era Rabbi Ishmael, este gran rabino que habla de esta Mishnah. Dice así: Hebe kal lerosh venoach letishoret. Es una frase un poquito enigmática, muy misteriosa. No está muy claro a qué se refiere y en un ratito voy a explicar las diferentes interpretaciones que hay. La interpretación básica dice: kal lerosh, se ligero lerosh. Con los dirigentes, que es con la gente anciana, sabia, dice, sé tú ligero, que dice, respétalos, sigue sus enseñanzas, dice, sé humilde frente a ellos, atiéndelos y sírvelos. Venoach letishoret. Y por otra parte, aunque a la persona dirigente, al sabio, tienes que ser ligero y servirlo, no por eso dejar de ser agradable con los jóvenes también, con los niños y los jóvenes. Termina diciendo, bebé mekabelet kol ha'adam besimcha, y recibe a toda persona con alegría. Ahorita vamos a analizar en un momento el mensaje de esta enseñanza, pero quiero comenzar con Rabbi Ishmael. ¿Quién era este Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael era Rabbi Ishmael ben Elisha, hijo de Elisha. Pero no el famoso Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, que hablamos de él. Su abuelito era Rabbi Ishmael ben Elisha, el sacerdote supremo que fue uno de los 10 que habíamos relatado que mataron los romanos torturándolos. Se llama Asará Rubén Malhut, 10 de los que mataron el reinado. No es él, sino es el nieto. Está indicado que donde dice normalmente Rabbi Ishmael se refiere a este Ham que estamos hablando ahorita, que es Rabbi Ishmael ben Elisha, nieto del anterior. Cuando mataron a su abuelito, los romanos también tomaron de rehenes a su familia y se la llevaron a Roma. Entonces cuenta el Talmud en el Tratado de Gittin, página 58. Había viajado Rabbi Yoshua ben Hananiah, también ya hablamos de él en otra ocasión. Llegó a Roma y le contaron a él que hay un niño que lo tienen prisionero, que lo tienen en la cárcel. Como les dije, los romanos condenaron al abuelito, digo, obviamente que no tuvo culpa, nada más porque estudió Torah y demás, y se los tomaron a la familia como rehenes, pero obviamente que no habían hecho nada malo. Entonces le contaron a él que hay un niño en la cárcel. Un niño dice, así dice con un término hermoso, dice que Kebutzotav Taltalim es como decir ricitos de oro. Dice, así hay un niño que llama mucho la atención, judío, que lo tiene ahí prisionero, que se ve que es muy, muy inteligente el niño. Entonces cuando él oye eso, vale, de por sí ese Rabbi Ishmael era muy generoso con todo el mundo, y después voy a mencionar sus grandes acciones con los demás, pero cuando oye eso, va a la cárcel, y ¿qué hace cuando se está acercando al niño, cuando supo que ya lo está oyendo? Cita una frase de Ishaya, del profeta Isaías, que dice, Mina tan le shimsaya Jacob, no importa, dice quién fue el que permitió que le hagan eso al pueblo de Israel, empezó esa frase tal cual, citándola como estaban las fuentes, y el niño terminó la frase, porque es un pasuk es como una pregunta y respuesta. El niño dio la respuesta y terminó la frase. Era un niño pequeño. Cuando oye eso, cuando oye eso, Rabbi Yoshua ben Hananiah, dice, este niño tiene un gran futuro, va a ser un gran maestro de Israel. Si de niño
ya tenía el conocimiento, porque para eso tenía que tener el conocimiento de todo el Tanaj, para saber esa frase, terminarla y saberla de memoria, tenía que tener un conocimiento completo siendo tan pequeño, tener esa capacidad, esa retención y estando prisionero de rehén, lo tenía igual presente, no se lo olvidó, a veces uno por el sufrimiento, por las condiciones, lo tenía presente, dijo, este niño va a tener muchísimo futuro y va a ser un gran maestro de Israel. Dice, no voy a descansar hasta rescatarlo de la prisión con el dinero que me pidan. Realmente Rabbi Ishmael tenía mucho dinero y efectivamente pidieron por él una fortuna, la pagó, lo rescató y se lo llevó con él a Israel. Él mismo le enseñó, dice, lo llevó, le siguió enseñando, todavía vio su capacidad, que era brillante el niño. Y a los 13 años empezó a estudiar con Rabbi Nehemías ben Hakana. Ya se contaba, aunque tenía 13 años, era precoz, es indudable. Aunque tenía 13 años, ya era uno de los alumnos, como los demás mayores, de Rabbi Nehemías ben Hakana. Y así creció con un conocimiento impresionante, siendo una luminaria del pueblo de Israel. Él fue también compañero de Rabbi Akiva, que vamos a hablar justo mañana de él, que le damos la Mishnah, y a los dos lo llamaron Avot HaOlam, los padres del mundo. Así los llamaron a los dos. Los dos pusieron un lugar de estudio, cada uno de ellos, tanto Rabbi Akiva como él. Y cuentan también que además tenían ambos, Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, muchos conocimientos también en medicina. Y para ayudar a la gente, viajaban, salían, y donde había un enfermo, ellos se esmeraban en atenderlo y en curarlo, ya que tenían conocimiento de medicina. Eran doctores al estilo de esa época, ¿no? No era que, no es que estudiaron la facultad de medicina, la carrera como hoy en día, pero tenían un conocimiento profundo y curaron a mucha gente, pues se llamaban los padres del mundo. Ok. Rabbi Ishmael, también dije, mencioné antes que era muy caritativo, él se preocupó mucho también por casar a las novias, principalmente de una novia pobre, una novia que no era agradable o atractiva porque no tenía también los medios para arreglarse. Él le compraba, se preocupaba, le daba dinero para casarse, defendía bastante el derecho de las mujeres. Se ve una mujer que el esposo salió a la guerra y quedó desprotegida. No paraba hasta que le daba todas sus necesidades, que le daba dinero. También a jamín pobres, él los ayudaba, ya que él tenía dinero. Muy entregado a la justicia, a ayudar y además de eso, bueno, cuentan que cuando él falleció, dice, todas las mujeres del pueblo de Israel le lloraron de una manera impresionante porque se sintieron ya desprotegidas, porque él era el protector de ellas, entre muchas otras cosas. Respetaba mucho también a sus compañeros, a los jamim, aunque él era un gran sabio, pero se mostraba con humildad y como un alumno. Un respeto impresionante, es decir, a diferencia justamente de los alumnos de Rabbi Akiva, que has conocido, tuvo 24.000 alumnos que no se respetaron, él era todo lo contrario y era muy, pero muy respetuoso. Dice su madre, su mamá estaba muy, pero muy orgullosa de él, vio lo que la sabiduría y lo que aportó al pueblo. Cuentan algo así fuerte que cuando él se lavaba los pies, antes eran cantimplores, lo que sea, y para lavarse los pies, la mamá quería beber el agua con el que él se lavó los pies, demostrando el respeto y admiración, obviamente que él no le permitía de ninguna manera, pero a tal grado lo veneraba. Quise de una manera con justa razón, ¿no? Además de sentirse muy orgullosa de él,
tenía razón para sentirse. Por lo general, hay una alabanza que decimos, Ashrei Yolaltó, dichoso la que lo trajo al mundo. Dice, cuando hay alguien de un nivel tan elevado y tan bondadoso, se alaba a la mamá, se dice, dichoso quien lo trajo al mundo, que es en este caso la mamá, por eso se sentía tan orgullosa de él. Él, entre otras cosas, entre otras enseñanzas, está lo que leemos todos los días, bueno, no todos lo acostumbran a leer, antes del Odú, se llaman los Korbanot. Él compuso y él estableció las 13 claves para descifrar la Torah oral. Dice Rabbi Ishmael Omer, decimos en el rezo en la mañana, Bishloshese midot haTorah nidreshet, con 13, ¿cómo llamamos? Llaves o claves para descifrar, la Torah se estudia. Y empieza en las detalla, él aportó eso al pueblo de Israel, lo ordenó. Dice, los Jamim sabían por tradición que hay un concepto de lo que se llama Gezerah Shavah, por decir. ¿Qué es Gezerah Shavah? Que en un lugar la Torah dice, utiliza un término para hablar, hablando de un tema, y en otro lugar utiliza el mismo término, entonces se aprende. ¿Por qué uso los dos, los mismos términos? Hay algo que nos enseña en común. O como dice también Kal Vahomer. Kal Vahomer, si esto es más leve y esto es más fuerte, entonces se aprende. Si en lo más leve dijo así, con más razón, con más razón en lo más importante que va a aplicar lo mismo. Un ejemplo, ¿no? Dice, Kelal Ufrat, si primero dijo una regla general y después detalló la Torah, primero dijo la regla y después dice el detalle, viene a enseñarnos algo para la regla general. Y así todo tipo de claves, cómo entender y cómo descifrar la Torah. Y eso lo decimos todos los días, y es una aportación importantísima, bien ordenada, 13 llaves para entender cómo funcionan las enseñanzas de la Torah, que de ahí se sacan muchas leyes y muchas halajot que las llevamos hasta hoy en día. Él fue el autor que estableció esas 13 claves. Como dije, se repite en el rezo. Él, por otra parte, tenía una visión de entendimiento y deducción y razonamiento de la Torah muy, muy analítico y muy racional. Él se enfocó mucho. Un ejemplo, él fue el autor también del dicho muy famoso, Dibra Torah Kilshon Bene Adam. La Torah nos habla en nuestro idioma, porque Dios no puede decir algo místico. Un ejemplo, cuando dice Dios extendió su brazo o la mano de Dios, obviamente que no se refiere a la mano de Dios, pero como nos habla en nuestro idioma, nosotros no entendemos si dice algo abstracto como Dios que sale de él, emana de él algo. La Torah no podría utilizar un término profundo que no lo vamos a entender. Entonces, él de esa manera lo explica de una forma sencilla, que no hay que entrar en conceptos más allá de nuestro entendimiento. Un ejemplo, cuando de la Torah dice, Va'esa etchem al kanfe nesharim va'vi etchem elay, los elevaré sobre las alas de las águilas y los traeré, refiriéndose a Israel. Obviamente que no se refiere literalmente que vamos a montarnos sobre las alas de las águilas, pero es como él dice, la Torah nos habló en nuestro idioma, ¿no? En la metáfora entendible. Y así muchas cosas cuando dice que Dios, la mano de Dios, bueno, muchos otros términos que hay en la Torah, que algunos lo podrían interpretar diferente, él aplicó esa regla que la Torah nos habla siempre en un idioma entendible y no forzosamente decir que eso significa otra interpretación, sino es la forma de decirlo. Y era una demostración de su racionalidad, como entendía. Un ejemplo, en algo muy conocido, que dice la Torah cuando Dios se reveló y dio los 10 mandamientos. Dice, Bejol ha'am ro'im et ha'kolot. Y todo el pueblo veían las voces. Y aquí explican los Jamim, que es la interpretación conocida y más común,
Dice que todos veían las palabras, fue un milagro que las palabras se oyen, no se ven. Y la Torá dice, Bejol ha'am ro'im dice, veían las palabras. Entonces, muchos jamim lo explican, que pasó un milagro y las palabras se veían, que algo no podemos entender. Pero sin embargo, la opinión de él, de Rabbi Ishmael, es, no. Dice, ro'im etanir'a veshomim etanishma. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dice, no. Veían lo que se podía ver y oían lo que se podía oír, que es una expresión, no significa literal que veían las voces. Lo digo como una prueba, cómo era su forma de entender y de analizar la Torá. Fue muy analítico y muy racional, por eso aplicó esa regla que dijo con términos sencillos la Torá y todo tipo de así. Pero de todos modos, fue alguien que aportó muchísimo al pueblo de Israel y se menciona muchísimo. Simplemente con el término Rabbi Ishmael, sin decir hijo de quién, ya sabíamos quién es. Como dijimos, hubo ciertos jamim que nada más llamaban por su nombre por tan conocidos y ya se identificaba quiénes eran. Bueno, después de la introducción y entender quién es el que nos viene a dar la enseñanza, este gran jam, vamos a ver esa breve pero significativa enseñanza que nos está transmitiendo este Ham. Dice así: Hebe kal lerosh, venoach letishboret. Vamos a la primera interpretación, que es la más común, la que la mayoría toman, que el Maimónides también lo interpreta de esta manera, y vamos a ver después, aunque sea una o dos más interpretaciones, porque como dije al principio, en esta ocasión lo dijo de forma muy, muy misteriosa. Dijo en algo que hay que descifrarlo, porque literalmente está muy cal, que es el ligero, leroy a la cabeza, noaj agradable, letishoret a lo negro, como que no es como las demás enseñanzas que lo dijeron con términos entendibles. Esto, como dije, lo dijo muy enigmático, encierra. Dice una enseñanza como que muy cerrada, muy enigmática. Ok, entonces vamos a ver la primera interpretación, la más aceptada, que le dice a la persona, como lo expliqué antes, que una persona tiene que ser caleros, que aceptar a la autoridad, aceptar una persona que tiene más sabiduría, que es dirigente, que tiene un puesto y por algo lo mereció, incluso, como lo dijo Rabbi Meir en otro lugar, que respetaba a los ricos, no por hacerles la barba, que dice una persona correcta, obviamente, un rico no soberbio, no que se cree más, pero una persona rica, sencilla, humilde, dice, merecía un respeto, porque dice, si tuvo el mérito que Dios le dio esa riqueza, tiene alguna razón, algún mérito, entonces se respetaba. Pero él aquí dice en general, es decir, a la persona al que es superior, al que es sabio, al que es dirigente, tiene que persona aprender, conocer su lugar y seguir las instrucciones, ser ligero, que dice, no ponerse duro y decir, no, yo no tengo por qué aceptar lo que me está diciendo, y sí, y da ese consejo que uno tiene que saber respetar. A la persona, al anciano, al sabio, al dirigente y ser ligero y saber también que incluso se refiere, también lo explican como que atenderlo, es decir, seguir lo que le está pidiendo y tener ese gran respeto. Pero por otra parte, dice también, Benoach letishoret. Uno dice, bueno, está bien, acepto que al dirigente, que al sabio, que al el anciano sabio, le tengo que ser ligero con él y tengo que respetarlo. Pero un niño, un jovencito, pues ahí sí voy a usar mi carácter, y ahí le voy a regañar, le voy a poner en su lugar. Dice, no, cuidado. También tienes que ser, no de la misma manera, no es el respeto que se le da al dirigente, al sabio, sino no, tienes que ser agradable. Tienes que demostrar siempre, es un ser humano, también que es pequeño, no abuses por eso de sus sentimientos. También tiene derecho a que lo respeten
y ser agradable con él. Noaj, noaj quiere decir fácil. No te pongas así en un plan de estricto, de decir yo soy grande, yo soy superior, ¿no? Y por otra parte, el niño está a su nivel. Entonces también tienes que hablarle a su nivel. Si el niño puede decir algo no tiene tanta filosofía o profundidad, pero no por eso decir estás diciendo tonterías. Sea agradable con él y que se sienta cómodo de estar contigo, porque esa es la forma de motivarlo. Y además hay que cuidarse muchísimo. A veces uno siente que, bueno, yo soy mayor, yo soy una autoridad, entonces que sea un maestro, que sean los papás, decir, ahí sí lo puedo humillar o regañar o decir, estás mal, estás equivocado, cuidado. No nos podemos imaginar el daño que le podemos hacer a un niño por decir una palabra hiriente o hacerlo sentir menos, decir tú no vales nada. Lo podemos de verdad echar a perder todo su futuro, que pierda su seguridad, que tome un rumbo negativo, que de verdad se sienta que no vale nada, que se sienta desvaluado y así actúe. Y por otra parte, cuando lo motivas, cuando le demuestras cariño, respeto, y ni modo, dijo un chiste a su nivel, ríete, que te sienta agradable, no lo rechaces. Tiene sentimientos, no por ser niño, por ser pequeño o joven, decir, se lo va a hacer, ok, de repente hay que llamar la atención, de repente, de bonita manera, hacerle ver sus errores, que reciba un consejo también, pero nunca decir, porque yo soy mayor y yo soy superior a él, entonces puedo abusar de eso y demostrarle mi autoridad y rebajar al niño y al joven. Por eso dice, es muy importante ser noaj le tishoret. ¿Por qué lo llama tishoret? Tishoret quiere decir como negro, que todavía tiene el pelo negro. Se refiere a niño y joven. Entonces, por una parte le roja el cabeza, el dirigente, sé respetuoso y por otra parte sé agradable con el que todavía tiene el pelo negro, que todavía es pequeño. Dice, veme kapelet kol ha'adam besimha. Esto es también una enseñanza muy importante. Habíamos leído anteriormente una enseñanza también del Pirkei Avot que dice, veme kapelet kol ha'adam besever panim yafot. Dice, recibe a toda persona besever panim yafot, quiere decir con una sonrisa, quiere decir demostrándole una cara agradable. No agria, no una cara así, así serio, no tengo tiempo, estoy molesto. Al contrario, nos habían enseñado que tienes que a toda persona sonreírle, mostrar una cara agradable. Pero aquí Rabbi Ishmael nos habla de un nivel más que eso. Porque uno puede mostrar una cara agradable, una pequeña sonrisa, dice agradable, pero no cumplir este nivel que es superior. Dice, Bemem Kapelet Kol Adam Besimha. Recibe a toda persona con alegría. Alegría no es nada más una sonrisa. Alegría tiene que ser, es algo que sale del interior. Tiene que uno demostrar entusiasmo, alegría. Lo que uno puede aportar con transmitir alegría también es, no lo podemos medir. Es inimaginable la consecuencia que tiene. Porque eso se contagia. Todos tenemos momentos de problemas, angustias. No hay una persona que no vive que tiene que enfrentar algún momento, algo difícil. Ahorita estamos viviendo esta pandemia. ¿Quién no le está causando problemas? Personas mayores que están solas en la casa, problemas económicos como resultados, o algún conocido enfermo, el miedo, la incertidumbre. Y bueno, y con la angustia, con preocuparnos, no vamos a cambiar la situación. Sin embargo, todos tenemos la capacidad que a pesar de la situación, como dicen, al mal tiempo, buena cara, podemos convencernos y sentirlo en nuestro corazón, una alegría interna, pensar en todo lo positivo que tenemos, pensar en la dicha que Dios me dio la oportunidad, me dio la vida, me dio salud, me dio familia, todo para cumplir una misión que estoy haciendo, le estoy dando un sentido a mi vida,
Tengo muchas cosas que a veces otros no tienen. En vez de ver mis problemas ahorita, ver todo lo que sí tenemos. Si uno se pone a observar todo lo que sí tiene, de verdad es para valorar y para levantar el ánimo. Y por otra parte, saber que no estamos solos, que es reforzar esa fe. Sabemos que Dios nos quiere, que nos lleva de la mano. Todo eso, si uno se pone a pensar, puede llegar a sentir esa alegría interna. Pero lo importante, aunque uno tenga un momento, que como todos tenemos momentos así de mal humor y así, dice, cuando estás con una persona que sea joven, por eso después primero dijo del anciano, después dijo o del mayor o de la autoridad, y después dijo del niño, del joven, pero sin diferencia. Tanto que sea el mayor como joven, que sea judío como gentil, dice, kol adam, a toda persona recíbela con alegría. Y esfuérzate más cuando estás con otros. Todavía cuando estás solo tiene que uno tener en todo momento alegría, esforzarse, pero a veces uno no lo controla. Pero si estás con otra persona, ahí tienes doble responsabilidad. Porque si le transmites preocupación y angustia, lo estás perjudicando también al otro. Y si te esfuerzas en transmitir alegría, la alegría se percibe, le levantas el ánimo. Dice, puede el otro estar decaído, puede estar deprimido, y cuando está hablando contigo lo recibiste y tú emanas entusiasmo, alegría de vida, lo contagias y también le puede cambiar la vida, puede cambiar el rumbo. Muchas veces hay historias reales de gente que se estaba por suicidar y se topó con alguien, que ese alguien por naturaleza emanaba alegría y le transmitió, lo contagió de su entusiasmo y alegría y cambió y evitó el suicidio. De esa manera cambió sus ideas, su ritmo, se cambió, perdón, su canal, su enfoque en la vida y salió adelante. Por ese contagio de alegría. Por eso sos un nivel superior a lo que nos dice la Mishnah antes, a lo que nos dice recibir con una sonrisa, y aquí es un mérito mucho más grande. Recordemos que esto no son halajot y leyes, el Pirkei Avot ya lo dije muchas veces, nos viene a dar consejos para tener una mejor vida, valores, y que son muy valiosos, llevarlos a cabo. Cambia totalmente la vida de la persona, cambia el valor de su vida, cambia su misión. Por eso, también no es obligación de siempre estar alegre, sí, pero seguir este consejo y recibir a toda persona con alegría, no nos podemos imaginar el mérito que eso tiene. Y además va a ser una persona que todos van a querer estar con él, todos van a querer pedirle un consejo, todos lo van a amar, porque ¿a quién no le gusta? ¿Y quién no siente bonito en la cercanía de una persona que siempre transmite alegría, entusiasmo, positivismo, que es positivo? Ah, puede uno ir con alguien, uy, no sé cómo ser, ya, a ver qué va a pasar, ya creo que se acabó la vida, ¿cómo voy a hacer ahorita con esta situación y el mundo? Y no sé, ya se acabó el mundo y ya vamos a quedar sin dinero y nos podemos morir. Digo, uff. Si uno no estaba preocupado, ya se deprimió totalmente. Y sin embargo, está acompañado con una persona que le transmite ánimo, lo ve sonreír, lo ve feliz. No, está bien, estamos en esta pandemia, pero gracias a Dios estamos bien y vamos a superar. Al contrario, mira qué oportunidad maravillosa de convivir con la familia y de aprender ahora sí, estar más tiempo con nuestros hijos y de valorar lo que tenemos y de no fijar un sinfín de cosas, y mira cómo se regeneró el mundo en el problema grave del calentamiento global y de todas las repercusiones, y ahorita ya estamos, qué oportunidad increíble. A ver, ¿con quién uno quisiera? ¿De quién buscaría la compañía? ¿De esa persona negativa o de la persona que le transmite alegría? Entonces, es ganancia por todos lados. Primero, la importancia que le da la Torá a la alegría en sí. Es conocido el dicho que lo dije en alguna ocasión, también cuando dice la Torah cosas muy fuertes,
que despertaría el enojo de Dios contra el pueblo. Dice, una de las principales razones, termina diciendo, porque no serviste a Dios con alegría y con buen corazón. Nos exige Dios que estemos con alegría, es uno de los valores más importantes en el judaísmo. Eso es por una parte, pero por otra parte, además de eso, que siempre deberíamos estar, pero la responsabilidad cuando estamos con otros, cuando recibimos a alguien, de transmitirle y lo que ganamos con eso es mucho más grande. Ah, uno diría, pero justo vino, él llegó, me agarró con mal humor. Justo el jefe me despidió y tuve este problema con mi esposa y tuve el otro. Ah, tienes razón, pero el otro qué culpa tiene. El otro tiene que aguantar todo tu mal humor porque vino a verte o quedaron en verse por lo que sea, le vas a echar a él, vas a poner sobre él todos tus problemas y déjalos de lado. Sí tienes razón, tuviste muchos problemas, pero si estás con otra persona y no tiene por qué pagar el pato y por qué pagar tus problemas. Por eso dice, recibe a toda persona con alegría, que es un valor muy importante. Ok. Esa es una interpretación de la primera parte de la Mishnah. La segunda parte, que recibe a toda persona con alegría, eso está claro, no es algo enigmático y está muy claro para todas las interpretaciones. Pero la primera parte, como dije, lo dijo con algo no tan claro, Esterham, algo encerró en eso. Hay otra interpretación, tal vez él quiso que se interpreten de varias maneras, por eso lo dejó ambiguo, por eso no lo dijo con palabras más claras, más descifrables. Por eso hay otra interpretación que dice, dice, aquí lo interpreta al revés, Rosh, que es el principio, como Rosh quiere decir cabeza, dice, cuando una persona es joven, cuando comienza su vida, tiene que ser ligero y ser ser fácil de hacer las cosas, de entregarse a todo, a que sea lo que es la superación, el estudio, el trabajo, todo eso se cae. Dice Benoach y también Noach va a ser agradable. Le Tishoret, aquí lo interpreta al revés, en la vejez. Tishoret viene también, como dije, de algo negro. Dice que la piel se pone un poquito más morena cuando uno envejece, así lo interpretan. Entonces, aquí se refiriendo en la juventud y en la vejez. Pero aquí encierra también esto una filosofía de vida muy importante. Lo que marca que sea uno fácil, Noah, le Tishoret, en la vejez, que las cosas puedan fluir, porque él no tiene la misma energía, la misma fuerza de voluntad, la misma fuerza física tampoco, la misma salud que cuando está en su plena juventud. Entonces dice, los buenos hábitos hay que adquirirlos justamente. Cuando uno es joven y tiene toda la energía, está en su plenitud, ahí cuando se acostumbra, un ejemplo, lo que decíamos el otro día, dijimos, Shenash el Shacharit, que dormía en la mañana, echa a perder la vida de la persona. Pero a veces es difícil levantarse temprano. Pero cuando uno tiene adquirir ese hábito, justamente cuando tiene energía y es joven, si se acostumbra siempre a levantarse temprano, cuando después ya está más débil, cuando ya llega la vejez, ya no tiene la misma fuerza, pero si ya se acostumbró a levantarse temprano, ya le va a ser fácil. Le va a ser fácil porque ya hizo el trabajo difícil. Y ahorita, aunque es más débil, pero ya es el cuerpo solo, y así en todas las prácticas. Si uno, un ejemplo, una persona que cuida Shabbat desde pequeño, dice desde pequeño en su casa se educó todas las restricciones que hay, cuidar Shabbat estrictamente. Va creciendo y a veces, bueno, le cuesta caminar para ir al Knis, por ejemplo, al Shabbat, todo. Pero como ya toda su vida lo hizo, ya es automático. Ya no es un sacrificio, no es un esfuerzo. Si una persona va a empezar ya mayor, ya
de edad avanzada empezar nuevos hábitos, obviamente se le hace mucho más difícil. No quiere decir que sea imposible, seguro que lo puede hacer. Pero lo que quiere decir de que cosas que ya uno adquirió, ya después, ya por eso dice, esas son las interpretaciones. Ebe kalerosh, que te sea ligero cuando en el principio demuestra la rapidez, la ligereza, la facilidad para hacerlo, esfuérzate, y después va a ser noah, va a ser fácil, agradable. Cuando llegues a la ancianidad, ya vas a cumplir todos los méritos y todos los valores de forma muy fácil, en automático, porque ya adquiriste esos hábitos y esos valores. Y eso es algo de verdad que es muy importante, por de ahí viene el factor educación, que es el famoso concepto que el árbol, cuando está tierno, pequeño, está un poco chueco, es muy fácil enderezar. Pero cuando ya creció chueco, ya se convierte en algo mucho más difícil. Y a veces uno dice lo contrario. No, ahorita el niño tiene tiempo, después va a aprender, después va a aprender los valores, después va a aprender la buena conducta. No nos equivoquemos con eso. Por eso, dice el famoso dicho de Rey Salomón, también se acerca de la educación. Yo creo que se adelantó el Rey Salomón hace 3.000 años a todos los psicólogos y pedagogos modernos que hoy llegaron a esa conclusión, que él la dijo hace tantos años en una de sus frases del Tanaj, una enseñanza sencilla para él. Dijo: Hanoch lanar al pidarko, gam ki azkin lo yasur mimena. Educa al niño, al joven, al pidarko, acorde a su camino, ve su potencial. Si es hiperactivo, un ejemplo, edúcalo a que haga las cosas, canalice esa hiperactividad en cosas positivas, pero que vaya con él, con su naturaleza. Si lo educas así desde pequeño, gamki askin le asumimena, va a llegar a ser anciano y no se va a apartar de ese camino. ¿Por qué? Porque se educó de esa manera. Y hábitos y prácticas que iban con su naturaleza. La adquirió de joven, lo convirtió en su forma de vida, entonces ya abrió el camino. Ya, ahora sí, de que puso el ¿cómo dicen? Bueno, su ruta, su camino, la facilitó para que ya después de anciano, de mayor, no se va a apartar de eso, porque ya se acostumbró. Si uno educa al niño, no con su naturaleza, le impone cosas que no van con él y no lo asimiló, y entonces fue haciendo cosas contra su voluntad, entonces va a crecer, eso no iba con él, y lo va a dejar totalmente, y se le va a hacer después mucho más difícil adquirir los hábitos correctos. Un ejemplo, como dije, ya que te dejé el ejemplo de un niño hiperactivo, quieres controlarlo y que esté tranquilo y callado, su naturaleza era hiperactivo. Entonces, ok, a fuerzas de golpes, como dicen, con amenazas, con castigos, ok, lo va a hacer. Pero después, como no supo canalizar correctamente esa hiperactividad, creció y lo puede usar negativamente. Puede ser hiperactivo para cosas negativas, y ya después no lo puede cambiar. Pero si ya desde el principio canalizó eso de forma positiva, entonces ya toda la vida va a seguir con eso porque iba con su naturaleza. Y esto se aplica a la misma filosofía que dice Rey Salomón, que hoy, como dije, los pedagogos lo utilizan muchísimo, también se aplica en general en los hábitos que adquiere la persona cuando es niño, cuando es joven, que tiene más fuerza, más energía, y que es como dicen los sabios, que enseñarle a un niño es como escribir en un papel blanco, enseñarle a un adulto es en un papel que ya se borró varias veces, que no agarra de la misma manera la tinta. Entonces está más fácil que aprenda, más fácil que adquiera hábitos. Por eso dice kal lerosh, ligero al principio, venoah letishoret, y va a ser agradable, fácil después cuando ya sea mayor. Tenemos que tener eso muy presente si nosotros ya pasamos ahora sí el tiempo, la edad, pero tenerlo muy presente para transmitirle a nuestros hijos y nietos, de inculcarles y abrirles el camino, facilitarles para el resto de su vida. Una tercera explicación, y hay más todavía, pero me voy a limitar a esta,
una tercera explicación que habla del gobierno. Rabbi Ishmael estuvo en esa época, después de la destrucción del templo de los romanos, que cada ratito, ya lo conté muchísimo, un nuevo decreto, prohibían eso, matanzas y demás. Pero Rabbi Ishmael nos revela un secreto y tal vez por eso lo puso de una forma tan misteriosa y oculta estas enseñanzas, con palabras no tan claras, que se puede interpretar de muchas maneras, porque dijo, reveló un secreto a nuestro pueblo. Nosotros como pueblo de Israel, y en nuestra historia lo demostramos con hechos, tenemos una resistencia a todas las persecuciones, el maltrato. Podemos, a pesar de eso, igual salir adelante, aguantar. Yo creo que es algo milagroso, no es comprensible. Si uno se pone a ver los pogroms, los asesinatos, las matanzas, las discusiones que hubo en nuestro pueblo a través de la historia, uno se pregunta, ¿cómo nos renegamos? ¿Cómo no nos apartamos? ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo resistimos y salimos adelante? Pues, qué mejor prueba que la historia reciente, el holocausto, que es algo inconcebible. ¿Qué forma de asesinato, de masacrar, el sufrimiento? Y sin embargo, a pesar de eso, de las cenizas, resurgimos y se forma el Estado de Israel y seguimos presentes y seguimos adelante y luchando. Entonces, él dijo, ¿cómo enfrentamos? Dice, Le Rosh se refiere a los gobernadores, y Tishoret viene de una palabra en hebreo que se interpreta los ministros y los Rosh son los dirigentes y toda la gente del gobierno. Dice, sé ligero, no te enfrentes, aunque estén haciendo decretos malos, baja la cabeza, sigue, sé ligero, también agradable con lo que te dicen, y muchas veces, siendo de esa manera, y logramos que cambien decretos negativos, porque si sería de ponerse al tú por tú y rebelarse y enojarse, hubiese sido peor. Entonces se nos está diciendo, por eso tal vez lo dijo de forma oculta esta enseñanza, porque no quería en su época que se enteren que somos así y quieran hacer decretos más fuertes para doblegarnos. Por eso esa es una de las interpretaciones, que tal vez lo puso, como dije, de forma enigmática esta frase, para que no esté claramente y cualquiera la pueda entender. Pero sí es una verdad igual lo que dijo, y es un consejo igual correcto. Digo, hoy en día, gracias a Dios, hay democracias, y igual eso lo tenemos que aplicar, tener respeto, que nos guste o nos guste, a la autoridad. Digo, igual hay que seguir las leyes y siempre respetar y nunca rebelarse, pero en los tiempos de antes sí, eso era una enseñanza significativa, que a pesar de todo eso, es como dijo el rey Salomón, si está hambriento tu enemigo, dale de comer, que ser, no lo enfrentes, sino al contrario, desármalo de una forma inteligente, al contrario, sonriendo. Por eso dice después, sobre eso también aplica, que ser, aunque ellos tengan, sean estrictos y decretos negativos, igual tú demuestra la alegría, igual desármalo de una forma muy inteligente y muy, muy sutil. Ok, con eso concluimos esta Mishnah. Nos vemos mañana a las 8 en punto. El estudio de hoy vamos a dedicarlo también en memoria de un Askan Tzipurí muy reconocido en la comunidad, el señor José Meta, José Ben Rachel, Ruach Hashem Tirajenu Gan Eden, que justamente hoy fue su aniversario, y lo recordamos muy bien, además de toda la gente que vamos a recordar. Quiero nada más también aprovechar para invitarlos. Este jueves, lo estamos haciendo cada 2 semanas, a las 8 la clase como siempre de Pirkei Avot, y a las 9 va a ser sin pelos en la lengua, pero en esta ocasión va a ser algo diferente. Estuvimos tocando diferentes temas polémicos
y lo contesté y que se lo transmití sin pelos en la lengua. Pero esta ocasión es algo muy especial y les pido, por favor, que participen y tienen ahorita tiempo para prepararse. Esta sesión va a ser abierta a las inquietudes y preguntas que todos tengan, pero les pido no las preguntas comunes, cómo se pone el tefilín, como un detalle que lo pueden en cualquier clase, en cualquier ocasión preguntar o leer y saber la respuesta. Justamente las preguntas atrevidas. Ahora sí, como yo hago esa actividad, dispárale al rabino, lo que normalmente no, o no se atreven o no les responden, por eso, haciendo honor al título, sin pelos en la lengua, Dios mediante les voy a responder, sin pelos en la lengua, la respuesta como es, tal cual. Entonces los invito este jueves a las 9 en punto, a las 8 la clase de Pirkei Avot, y a las 9 en esta sesión sin pelos en la lengua, tengan preparadas las preguntas, va a ser por Zoom y van a poder mandar las preguntas. Lo voy a hacer también como siempre con Raúl Eskenazi. Él va a estar leyéndolas y me las va a preguntar. Entonces tienen tarea de aquí al jueves para que se preparen para esta actividad tan, tan especial. Vamos a dedicarlo como todas las noches. Vuelvo a recordar que cuando haga la pausa, dicen los nombres de los que quieran dedicar en su memoria. רוח השם תניחם בגן הידית מטור מן המדין כאילו תאמן שם אבל המנח מלכם מלכם מלחמה ויחוס חמונה להם וילווה עליהם השלום על משכם ומי שלום דקריכתי ויבוא שלום מנחו משקבות המנחו חו הם וכל בני ישראל שוכם מים וחלחם וסייחו זה חן יהיה לסון ונאמר אמן וזה הלימוד ללא נשמתם נפשם בטוב ילינו וזרעם משוארס כאסת אסטודיו ספר לבר סוסלמס כאיוס אסטן קונדיוס איסו אסנדנציה כדן אלה רבי סלוד אמן תודה רבה Mañana y pasado a las 8 y el jueves también a las 9. Muchas gracias.